Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las personas que se van conectando con nosotros a este live del día de hoy. Como es nuestra cita y nuestro compromiso, todos los lunes y los martes a las 5 de la tarde estamos acá para hablar sobre diferentes temáticas que están en torno a la ganadería. Hoy traemos un tema sobre la factura electrónica. Tenemos unos invitados muy especiales desde la Bolsa Mercantil. Pero como es debido, vamos a empezar a revisar desde dónde nos están reportando sintonía, quién está conectando con nosotros. Y, por supuesto, dar la bienvenida a nuestros invitados del live del día de hoy. Todos nuestros profesionales, proyectos locales que siempre nos están acompañando, ganaderos, a ustedes muchísimas gracias, estudiantes de medicina veterinaria, aliados, que por supuesto están siempre conectados con nosotros en estos espacios de capacitación. Nos saludan desde Arboletes, desde Bogotá. Nos están saludando también desde Córdoba, desde Antioquia. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Antes de dar paso, nos dice Wilson Mojica desde Ecuador, excelente tema, saludos a todos, muchas gracias Wilson por estar con nosotros siempre conectados. Ahí también nos enviaron un saludo desde México. Chiapas, gracias, gracias, de verdad, a todos muchas gracias por hacer valer estos espacios y estar siempre reportando sintonía. Esto es lo más importante para nosotros. Desde Lérida, Tolima, nos saludan. Vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes del live de hoy, pero antes vamos a presentarlos. El tema que manejaremos es factura electrónica como fuente de financiación no bancaria. Para esto tenemos como invitada a Claudia Carranza, ella es profesional en ingeniería de alimentos, es magíster en negocios digitales y administración de empresas y actualmente es la directora de negocios privados de la Bolsa Mercantil. Junto a ella la acompaña María Paula Merlano, ella es administradora de negocios internacionales, magíster en mercado e innovación y actualmente la profesional en negocios privados de la Bolsa Mercantil. A ustedes dos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenidas, Claudia y María Paula, a este espacio de charlas virtuales. Muchas gracias, Carolina. Y Carolina, bienvenidos. mil gracias. También enviamos un saludo especial a Rodrigo Espinosa, que nos acompaña desde Bursaval, que está aquí muy pendiente para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan respecto al tema. Rodrigo, también buenas tardes. Hola, Carolina, buenas tardes. María Paula, Claudia, ¿cómo están? Y a todos los oyentes que se han comunicado con nosotros, muy buenas tardes. Bueno, Claudia, nuevamente este año estás acá con nosotros trayéndonos siempre temas de actualidad. Entonces, la audiencia es tuya. Bienvenida. Carolina, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno de verdad estar nuevamente con ustedes. Es un sector muy apreciado y muy querido por nosotros, por la Bolsa Mercantil de Colombia y por sus asociados. Entre sus asociados están, pues, claramente las sociedades comisionistas de Bolsa. Preparando la charla con María Paula, nos encontramos con un tema que nos pareció interesante y es una frase de Peter Drucker, que es considerado el padre de la administración, ¿no? Y él fue también un experto en estrategia. Y esa frase lo que dice básicamente es que todo aquello que logra un gerente o dueño de una empresa, lo logra a través de la toma de decisiones. Es una reflexión que está muy vigente en este momento y básicamente, ¿por qué? Porque en este momento tomar decisiones es complejo. Y es complejo por el entorno. Y ese entorno, siguiendo, digamos que la idea de la academia, es el entorno que se denomina en estrategia el entorno VUCA, VUCA, que básicamente son los, el acrónimo en inglés de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Y por qué mencionamos esto? Básicamente porque nosotros lo que vemos es que el sector ganadero siempre, desde los, siempre no, desde los últimos 10 años realmente, ha tenido o ha tenido que tomar decisiones dentro de este tipo de entorno. Y lo que vimos fue que especialmente el año 2020 fue un año donde se sucedieron muchos cambios.
Y acá, pues, quisiera ver si María Paula está de acuerdo con lo que yo estoy mencionando. Sí, de acuerdo, y quiero como destacar las decisiones adoptadas por el sector ganadero y cómo se han adaptado a los diferentes cambios durante los últimos años. Yo quiero empezar primero con hablando un poco del cierre de las fronteras con Venezuela en el 2009, donde el sector ganadero alcanzó a representar en ese sector en esas exportaciones 71.2%, que era un montón, y era un hueco que se quedó ahí mientras el cierre de la frontera, y que el sector ganadero tuvo que tomar una decisión al respecto, porque más o menos ese porcentaje eran 100 millones de dólares que estaban dejando de exportar. Entonces, el sector tuvo que tomar una decisión y decir qué vamos a hacer al respecto, porque se nos está yendo uno de los principales compradores a nivel internacional. Entonces, eso generó un gran reto y una decisión que se vio en una oportunidad, y es el tema de las exportaciones, porque vimos cómo entonces se cierra la frontera, pero el sector se vio obligado a buscar diferentes mercados donde de pronto te tuvieran unas exigencias arancelarias no tan altas o no tan drásticas. Entonces ahí se pudieron abrir mercados como en Medio Oriente, Norte de África, Rusia. Digamos que ahora podemos ver cómo los principales compradores a nivel internacional se encuentran Jordania, Líbano, Rusia, Irak, entre muchos otros. Pero lo que es importante destacar es cómo desde ese momento, digamos, desde ese cierre, que hubo una coyuntura económica, digamos que se buscó y se decidió hacer algo más, que generó muchísimas otras oportunidades, que es las que estamos viendo ahora, y ahorita pues tenemos un mercado muchísimo más amplio en temas de exportación. De acuerdo, María Paula. Y el sector, en todo este proceso que tú mencionas, ha tenido que tomar decisiones, retomando la frase inicial de Drucker. Uh-huh. Y esas decisiones le han implicado efectuar ciertos cambios, ¿no? Y esos cambios, lo que permitieron fue llegar a esos mercados. Y siempre Fedegana está acompañando a sus ganaderos en este proceso. Uno de los altibajos que nosotros, como les digo, revisando la charla, vimos fue lo que sucedió en el 2016. En el 2016, finales de 2016, principios de 2017, impacta el tema porque llega la fiebre aftosa nuevamente, ¿no? Y después de que ya venían en un trabajo para abrir frontera, para abrir exportaciones, pues esto genera un retroceso. Pero tomando las decisiones correctas, lograron nuevamente llegar a tener la confianza de los mercados y llegar a una certificación de un país libre de aftosa. Y esto se dio realmente en febrero del año pasado, en febrero del 2020. Pero, ¿qué sucede en febrero del 2020 que todos lo sabemos? Pues nuevamente en ese momento llega la COVID-19. Lo que sucede es que con esas decisiones que tomó el sector de ampliar sus mercados, este tema lo que permitió fue que empezaran a hacer exportaciones, como bien lo mencionó María Paula, a países como Irak, Jordania, Egipto, Líbano, y esto de alguna manera logró minimizar la disminución que se dio en el consumo interno, ¿no? Esto lo que hizo fue, pues, lograr compensar básicamente el tema del cierre, pues, de, o más que cierre, la disminución del consumo por la pandemia. Pero a final del año llega y la DIAN dice: señores, sector ganadero, a partir de mediados de diciembre, ustedes ya están obligados a hacer facturación electrónica. Y pues este es un tema que, entre comillas, es complejo y nuevo, pero es un sector, como lo hemos visto, María Paula, que está prácticamente y que ha tomado buenas decisiones, está muy bien, ha tomado buenas decisiones y se ha adaptado a todo esto que le ha llegado. Sí, totalmente. Y de hecho, entonces, aquí el tema es un poco contarles la bolsa, que acá, digamos, la Bolsa Mercantil de Colombia, como sus siglas aquí lo dicen, pero digamos que la BMC, nosotros somos la única bolsa de productos de Colombia. Y tal vez el tema de bolsa a veces se vuelve un término lejano, puede ser complejo, vemos que puede ser como unos se mira ya como en la bolsa de valores o en las otras bolsas, y de pronto a veces hay vocabulario muy técnico que nos tiende a confundir, pero la realidad es que Eso son cosas que nos alejan mucho, pero las bolsas tienen demasiadas oportunidades. Nosotros, siendo una bolsa de productos,
tenemos muchísimas oportunidades para el sector agropecuario, especialmente para el ganadero. La realidad es que nosotros como bolsa, de una forma muy sencilla, somos una plataforma donde podemos comercializar, asegurar y financiar los procesos productivos del sector agropecuario. ¿Sí? Esa es una de los temas que nosotros queremos hacer. Yo les digo, personalmente, yo antes de trabajar en la bolsa mercantil, pues digamos que no conocía, y cuando entré vi todo ese mundo de oportunidades. Yo no soy ganadera, no estoy metida en el sector agro, pero sin embargo yo tengo, digamos, oportunidades en la bolsa, y yo no lo sabía, siendo una persona natural, trabajando en la bolsa, digamos que lo puedo hacer. Entonces, lo que queremos es como profundizar para que los que ya nos conocen, digamos que profundizar un poco más en los productos que tenemos, los que no nos conocen, que esta sea una oportunidad para que vean todos los instrumentos que tenemos en la bolsa. Entonces creo que aquí Claudia nos va a explicar y a profundizar un poco en el tema ya de qué es lo que hacemos, cómo es la bolsa y cómo hemos evolucionado también en el tiempo. Gracias, María Paula. Y especialmente, pues, el tema que nos trae acá, como les menciono, que ustedes ya se ven frente a una situación que es, ya tienen que facturar electrónicamente. Contarles muy rápidamente quiénes somos nosotros, porque no somos esas bolsas que están viendo en esas diapositivas gigantescas, como lejanas, como lo dice María Paula. Nosotros somos una bolsa cercana y muy cercana al sector ganadero especialmente. Nosotros somos una bolsa que lleva 40 años en el mercado. Y como lo pueden estar viendo ahorita en la diapositiva, a través de nuestra plataforma se hacen transacciones. Iniciamos siendo Bolsa Nacional Agropecuaria, que es la sigla que están viendo ahí, y hemos ido evolucionando hasta ser la Bolsa Mercantil. La Bolsa Mercantil de Colombia, a través de nosotros, se realizan muchas transacciones, registro de facturas, que es lo que queremos en este momento hacer más énfasis. Pero aparte de eso, se pueden realizar compras del sector público, y uno de los temas que hacemos, que de pronto es más desconocido, es que somos los gestores del gas. En este momento, ¿qué nos interesa? Que ustedes conozcan. Nosotros tenemos una línea que denominamos la financiación no bancaria. Dentro de esa línea tenemos tres enfoques. El primero que queremos explicarles, y el que queremos realmente explicarles hoy, es el registro de facturas, que es un mecanismo para trasladar una política pública. Ya María Paula les explicará en detalle. Y es una política pública diseñada para el sector agropecuario. El segundo enfoque que tenemos es que a través nuestro se pueden entregar recursos a entidades, personas naturales, empresas que requieran tener esos recursos para utilizarlos como capital de trabajo. Y esto es que hay personas que tienen esta disponibilidad de recursos, los entregan a través de la bolsa a empresas que la requieren, que no es el tema de hoy. Y lo tercero es que a través nuestro también se pueden intercambiar bienes y servicios. Es decir, hacemos transacciones de compra-venta, donde se intercambian, se hacen operaciones, por ejemplo, como las de LEC, Forward con LEC, o Agricultura por Contrato, que está en este momento muy promocionando mucho el Ministerio de Agricultura. Lo que queremos ahora, y que nos va a explicar en detalle María Paula, es ver ese punto uno. ¿Qué es esa política pública? ¿Qué relación tiene con la facturación electrónica? ¿Y por qué permite o la denominamos una financiación no bancaria? Lo primero que le pregunto a María Paula es, ¿el registro de facturas es lo mismo que un factoring? Porque tienden a confundirlo, María Paula. Sí, de hecho es una muy buena pregunta y es súper bueno aclararlo antes de empezar a explicarles por qué no es un factoring. Digamos que es tan simple como lo dice su nombre, es un registro. Aquí les voy a explicar un poco, es un registro de operaciones. Digamos que este registro de operaciones lo que ayuda es a formalizar el sector. ¿Sí? Formalizar los diferentes sectores del tema agro. Además de eso, también hacen una formación de precios y nosotros también, pues, digamos que podemos proporcionar estadísticas de mercado con toda la información que tenemos. Ya les voy a ir explicando más para que entiendan. Además de esto, pues, van a preguntarse, pues, ¿de dónde viene este registro de facturas? ¿Sí? ¿Por qué se da? Y todo empieza por el decreto 1555 de 2017. Realmente esta es la base de este producto. Y es lo que tenemos que entender. ¿Y qué dice este decreto? Lo que dice es, hay un vendedor, digamos que lo que hace es permitir que las personas que vendan bienes o productos de origen agrícola, pecuario y o pesquero sin ningún tipo de transformación o alguna transformación primaria, puedan
registrar las facturas en la bolsa y estar exentos en la retención en la fuente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden registrar sus facturas el día de hoy, estar exentos. Lo que quiere decir que estar exentos es que no lo pagan hoy, pero lo que pasa es que eso se difiere en el tiempo, en un plazo, hasta el día que ustedes tengan que hacer la declaración de renta y hacer los pagos correspondientes, ¿sí? Simplemente es, si yo hoy registro una factura y tengo que declarar en el 2022 para marzo, tengo 12 meses para financiarme a través de ese flujo de caja, de esa retención en la fuente, tengo 12 meses y ya en el 2022, en marzo, hago mi pago de declaración de renta y hago los pagos correspondientes. Digamos que lo que hice fue tomar ese dinero durante ese plazo y poder utilizarlo para inversión, para capital de trabajo, para cualquiera de las cosas que necesiten para los procesos productivos. Entonces, les voy a explicar un poquito cuál es el circuito, porque realmente este producto es muy simple. Entonces, como les decía, ustedes hacen la venta de sus productos, vamos a decir que ustedes hacen la venta de 100 kilos de carne o de ganado en pie o de algún producto, un subproducto, digamos que un producto lácteo, ¿sí? Ustedes hacen esta venta y esto, digamos que ahora con toda esta transición de la DIAN y demás, pues vamos a hacer la generación de la factura electrónica, ¿sí? Al hacer la generación de esta factura electrónica, debemos, digamos que, vincularnos a una sociedad comisionista. Aquí voy a hacer un paréntesis en el circuito para que entiendan un poco qué es el tema de la sociedad comisionista de bolsa. Las sociedades comisionistas de bolsa son nuestros intermediarios para todas las operaciones que hacemos en bolsa. Ellos tienen todo el deber de asesoría, ellos hacen todo el acompañamiento en el proceso. De hecho, pues aquí nos están acompañando algunos de las sociedades comisionistas de bolsa que están con nosotros. Entonces, cuando ya se genera esa factura, digamos que ustedes envían la documentación que ellos les pidan, y ellos son los que directamente a la bolsa, digamos que hacen ese registro directamente a la bolsa. ¿Qué hace la bolsa? La bolsa ya genera un certificado de registro. ¿Qué pasa con ese certificado de registro? ¿Qué dice el certificado de registro? Que efectivamente, digamos, vamos a poner, Juan Pérez hizo el registro de 100 kilos de carne y se los compró Daniela Martínez, ¿sí? Efectivamente, con toda la información necesaria. Cuando se generan estos certificados en la bolsa, hay que tener en cuenta que se generan dos certificados. Uno para el comprador, ¿sí? Para que ustedes sepan que efectivamente se hizo ese registro en bolsa. Y, perdón, uno para el vendedor, que son ustedes, y otro para el comprador. ¿Y por qué para el comprador? Porque cuando ustedes le venden, digamos, a un supermercado, digamos, el supermercado va a decir, no a un supermercado, a una persona jurídica, una empresa, él les van a decir... Yo no les voy a hacer la retención porque ustedes hicieron ese registro, pero si la DIAN viene a preguntar, bueno, ¿ustedes por qué no nos pagaron esa retención en la fuente el mes pasado? Entonces ellos van a poder decir, no, es que mi proveedor hizo el registro de esa factura en la bolsa y yo aquí tengo ese comprobante de registro. Entonces eso nos da la seguridad y la transparencia de que las cosas se hicieron a través de la bolsa y que no hay ningún problema de que ustedes puedan tener esa red de fuente como flujo de caja. Entonces aquí ya vemos que entonces... se hace, digamos, ya tienen los comprobantes, están exentos en la retención en la fuente y pueden hacer uso de ese flujo de caja inmediatamente para lo que les dije, si sea inversión, capital, trabajo, lo que necesiten en ese momento, digamos que lo pueden utilizar. Claramente, digamos que siempre hacemos como ese hincapié en el tema de que igual deben hacer los pagos correspondientes en su declaración de renta si así lo requiere. Vale, ya conociendo el circuito que nos estaba mencionando María Paula, es interesante para ustedes conocer o realmente este mecanismo sí se utiliza, porque ahí es donde juega, digamos que la importancia del mecanismo que les estamos explicando, porque suena bonito, suena fácil, pero ¿realmente se utiliza? Entonces, aquí es donde cobra importancia las cifras que manejamos de lo que se ha registrado a través de la bolsa. No sé si están viendo la presentación. En este momento queremos mostrarles las cifras. Estas cifras, y a mí me encanta el término billones, porque a través de la bolsa mercantil se registraron en el 2020 36 billones de pesos. ¿Quién registró? Porque ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. El sector ganadero fue uno de los principales usuarios como tal del registro de facturas, llegando a 7.1 billones de pesos. Esto equivale prácticamente al 19% de lo que se registró, de las facturas registradas a través de la bolsa.
unimos sector ganadero con sector lechero. Segundo sector con más registro, cereales. Cereales llegó a 5.9 billones de pesos. Alimento para animales, con lo que alimentamos el ganado, 4.8 billones. Y aceites y grasas, estamos hablando de aceite crudo y algunos refinados, estamos en niveles de 3.8. En la parte de arriba encuentran el top. Pero cuando estos, ven ustedes estos ocho sectores corresponden al 85% de lo que se registró en la bolsa. Entonces, también se registra azúcar. También el sector avícola utiliza de manera importante el mecanismo. Estamos hablando de 2.8 billones. Café, por supuesto, producto fundamental para nosotros los colombianos. Y el porcícola. Es decir, lo que queremos mostrarles con estas cifras es realmente la utilización del mecanismo. Y en este momento que se está entrando a la facturación electrónica, pues aún más cobra importancia el mismo, porque con él se puede lograr, obviamente, optimizar este pago de retención en la fuente, digamos que no haciéndolo en el momento inmediato, sino difiriéndolo en el tiempo y utilizando este dinero como un flujo de caja para las mismas empresas. ¿Qué de eso que les acabo de mostrar? Vamos a hacer un poquito de zoom en qué productos específicamente se registran en la bolsa del sector cárnico y el sector lácteo. Ya vimos que son 7.1 billones de pesos, ¿sí? Lo que se registra en la bolsa es toda la cadena. Cuando hablo de toda la cadena, es iniciando desde los productos, como mencionó María Paula al principio, sin transformación a productos que tienen transformación. ¿A qué denominamos productos sin transformación? A todo el ganado en pie, a los novillos, a las vacas, a los toros, a todo lo que es la carne en canal. Ya cuando se hace el sacrificio, las canales también son registradas a través de la bolsa. Cuando ya se hace la venta a un distribuidor, los cortes, básicamente todo lo que es el desposte, también se registra. Se registra la parte de vísceras, se registran pieles, todo, prácticamente todo, porque todos sabemos que pues cuando se sacrifica el ganado prácticamente tiene un porcentaje muy alto, se utiliza prácticamente todo para diferentes industrias. Pero también tenemos productos procesados, como ejemplos para que todas podamos entender qué otras cosas se registran a través de la bolsa. Quesos, mantequilla, la leche, ya sea leche cruda o leche pasteurizada, ultrapasteurizada, el procesamiento que se quiera utilizar para mejorar su vida útil, porque el decreto lo menciona, que es transformación que permita mejorar el tiempo de vida útil del producto, yogures, suero, es decir, toda la cadena, como les menciono, puede utilizar este mecanismo. Y aquí hay un punto importante y es, Claudia, y es de esos 7.1 billones de pesos, ¿cómo se ven representados en el número de beneficiados o en el número de clientes que vienen a registrar? Y es lo que les queremos mostrar, que nosotros para el 2020 tenemos más de 7.150 clientes del sector ganadero y del sector lácteo registrando sus facturas. Digamos que es importante resaltar que cada año esta cifra viene aumentando, o sea, tenemos un muy buen crecimiento de esta cifra. Y qué pena, un segundo, siguen viendo, ¿cierto? Sí, creo que sí, qué pena, que creo que se fue. Y entonces es importante resaltar esta cifra porque en los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento del 24%, que es un crecimiento bastante, es importante, es muy importante, y creo que es la oportunidad para que los que lo quieran hacer, digamos que esta sea una oportunidad, si tienen preguntas en este momento, claramente es el momento para hacerlas, o si conocen a alguien que ya lo ha hecho, también le pueden preguntar. Digamos que creo que se han sumado muchos a esto porque es una muy buena oportunidad para el sector. Para los que ya lo hacen, también queremos invitarlos a que amplíen su portafolio de registro. Digamos que, como lo mencionó Claudia, se puede registrar toda la cadena. De hecho, si tienen, digamos, alimento concentrado para los animales y demás, podemos revisar si lo pueden registrar también. Digamos que es una cadena muy grande y lo que nosotros queremos es que ustedes se pueden beneficiar en la mayor magnitud de esta misma. Ahora les quiero mostrar, que ya como que les hemos resumido un poco cuál es el producto, cuáles son sus beneficios, pero vamos a los temas prácticos para que terminemos súper bien el tema del registro de facturas y ya en números cómo lo podemos ver. Entonces,
aquí hay dos escenarios. Uno, un escenario sin registro en la bolsa mercantil, que puede ser el que no lo hayan conocido antes de esta charla, entonces lo estaban haciendo así. Y vamos a poner el ejemplo. Entonces, tenemos una factura de 100 pesos, ¿sí? Vamos a poner la factura de, estamos facturando kilos de carne, y digamos que a esa factura usualmente le vamos a restar, digamos que nos van a quitar esa retención en la fuente, que puede ser del 1.5 o del 2.5 dependiendo del tipo de producto. Es decir, cuando nosotros ya hacemos la venta, el comprador nos va a entregar 97.5 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos el registro en bolsa? Y es el segundo escenario que vemos ahí. Y es, tenemos los mismos 100 pesos, porque digamos que la mercancía cuesta lo mismo, la carne cuesta lo mismo. ¿Y acá qué vamos a tener? Vamos a tener una tarifa que cobra la bolsa, efectivamente una tarifa que tenemos, y una comisión de la sociedad comisionista de bolsa, que como les contábamos, ustedes deben vincularse a ella, ellos hacen todo el proceso operativo con ustedes, realmente ustedes digamos que les dan a ellos una información y ellos hacen todo el proceso. Y entonces ya ustedes como vendedores al final, ¿cuánto van a recibir? 99.7, eso quiere decir que ustedes van a tener 2.2, pensando que la retención en este caso sea del 2.5, entonces van a tener 2.2 pesos para financiarse, para usar como flujo de caja, para utilizar en sus inversiones, para todo lo que les hemos dicho en toda la charla. Entonces tienen ese flujo de caja para utilizar hasta la declaración de renta. Entonces es un flujo muy importante. Digamos que esto en 100 pesos pues de pronto se ve pequeño, pero realmente para las magnitudes en las que se registran, y como lo mostró Claudia, en 36 billones, en miles de millones que se registran diariamente, pues es una cifra muy importante de flujo de caja que les puede beneficiar a todos. Entonces, como para concluir los beneficios, yo creo que ya se los hemos dicho y creo que hemos sido muy incisiva en el tema del flujo de caja, por eso es que es el principal beneficio de este producto. Digamos que lo que hacemos es tratar de mejorar ese flujo de caja que ustedes necesitan. Además de esto, como les decía Claudia, esto es un producto de financiación no bancaria, entonces esto no les va a consumir créditos. Si ustedes tienen créditos con los bancos y demás, esto no les va a afectar en ningún caso. El tercero es de fácil acceso. Realmente es muy fácil acceder a ellos, como les decíamos. El proceso, como lo vieron en el circuito, son 3 o 4 pasos, y realmente el paso más grande es hacer la vinculación con la firma comisionista. Ya después, como eso ya es del día a día, se va volviendo rutinario, es bastante fácil. Y por último, es un beneficio muy grande, y es la generación de información estadística de precios. Y esta puede ser consultada. ¿Dónde se puede consultar? Nosotros más adelante les vamos a pasar también el link, o de pronto por el chat, ahorita más adelante se los copiamos. En la página web de la bolsa nosotros tenemos todo el tema de precios y estadísticas, donde como nosotros tenemos 36 billones y tenemos casi todas las cadenas del sector agropecuario, entonces ahí pueden ver los precios por departamento, cómo han sido los históricos de ciertos productos, los subproductos de cada una de las cadenas, pueden revisar sus productos ahí en cuanto a precios. Digamos que nosotros aquí, como les decíamos, tenemos mucha información, 4 millones de facturas anuales que estamos registrando y sacando estadísticas sobre eso. Entonces, pues esto también les ayuda mucho a ustedes, esto también nos ayuda mucho como para generar nuevas políticas públicas, para saber cómo lo podemos hacer. Y ya como para cerrar el tema del registro, les quería contar un poco las tarifas que tiene la bolsa. Digamos que yo les conté que hay dos tipos de tarifas. La tarifa que tiene la sociedad comisionista de bolsa, que digamos que ustedes ya la negocian directamente con cada una, y la tarifa de la bolsa, que es una tarifa fija. La tarifa de la bolsa se divide en dos características grandes. Primero, si van a registrar un producto natural o si van a registrar un producto procesado. Ahí ya pues pueden ver la diferenciación entre las dos. Y además de eso, digamos que en la parte de arriba, pueden ver que la otra diferencia es qué tanto tiempo pasa después de expedir la factura, o sea, el plazo entre la expedición de la factura y el registro en bolsa. Entonces ahí pueden ver que entre menos tiempo se demore en registrar la factura después de ser expedida, digamos que la tarifa es un poco más económica. Entonces, digamos que eso también nos ayuda a nosotros con lo que les decía anteriormente de generar información estadística, pues digamos que tendríamos la información muchísimo más acertada de los mercados, del día a día del mercado. Entonces, pues digamos que estas son las tarifas que manejamos para los dos tipos de productos. Creo que pasa con Clau, que creo les va a dar una información súper importante para poder empezar este proceso.
Básicamente, acá lo que quiero comentarles es que, y nos acompañan, estoy viendo en el chat, está Rodrigo con nosotros, nuestras sociedades comisionistas de bolsa. Nuestras sociedades comisionistas de bolsa son el brazo comercial y el brazo a través del cual ustedes pueden acceder a este beneficio. Entonces, es importante que ustedes las conozcan. Nosotros tenemos 10 sociedades comisionistas de bolsa, hacen parte de la bolsa. Somos, como les digo, nuestro brazo comercial. A la bolsa solo pueden acceder a través de ellas. Ellos los representan, los asesoran, les dan pues toda la información más en detalle, porque realmente este producto es muy sencillo, como lo pueden ver. Da unos o genera unos beneficios para todos aquellos que lo utilicen y que obviamente se encuentren dentro de la política que está enmarcada en el decreto 1555, pero sí es importante que cada empresa tenga su asesoría y esta asesoría se hace a través de nuestras sociedades comisionistas de bolsa. Entonces, como les digo, son 10, tienen presencia a nivel nacional, todos tienen sede en Bogotá. Pero lo más importante es que estos 36 billones y estos 7.1 billones no se hacen en Bogotá. Estos 7.1 billones se hacen a nivel nacional y ellos tienen la capacidad de llegar hasta donde estén ustedes con los mecanismos. Y pues creo que todos este último año hemos aprendido que los mecanismos digitales son fabulosos, nos solucionan muchas cosas y todos los hemos tenido que aprender. Básicamente porque es la manera como hemos podido llegar a realizar todas nuestras actividades y el registro de facturas no es algo diferente y no se sale de este concepto como tal. Yo quiero resumir porque realmente hasta acá llega la charla. Tenemos un registro de facturas que es un beneficio, una política pública, es algo que se puede utilizar con lo que les llegó en diciembre del 2020 como una exigencia, que es la facturación electrónica. Al tener que facturar electrónicamente, pues todas mis ventas las voy a tener que reportar, pero también voy a tener un beneficio y es utilizar este mecanismo de registro de facturas para que no tenga que pagar la retención en la fuente a los 30 días, como obliga la ley, sino que pueda diferirlo y pagarlo cuando tenga que presentar mi declaración de renta. Y esta mañana estábamos con María Paula precisamente mirando una charla de facturación electrónica que hizo la Diana en la Andy y me llamó la atención un punto muy importante y es que el gerente de facturación electrónica mencionó que ya en este momento el 90% de los sectores económicos están en facturación electrónica. Es decir que no solamente es el sector ganadero, sino prácticamente todos los sectores los que ya están utilizando este mecanismo. Entonces, si nosotros, y me incluyo dentro del sector, me gustaría ser ganadera, no lo soy, pero me gustaría, básicamente por mi profesión, como lo saben, soy ingeniera de alimentos, como lo mencionó Carolina, pero todo el sector, este sector puede utilizarlo y puede utilizar este mecanismo de manera óptima. Es un mecanismo que se puede utilizar y ya que nos llegó la facturación, pues utilicémoslo para en beneficio propio y como un flujo de caja. Cojamos esa retención y tomémosla como flujo de caja y utilicémosla para nuestro capital de trabajo, para lo que necesitamos hacer en el día a día de nuestras empresas. Hasta acá viene nuestra charla. Les agradecemos la atención y ya damos paso a las preguntas que quieran hacernos. Claudia, María Paula, muchísimas gracias por esta importante charla, explicación de diferentes temas. Claro que sí, vamos con nuestra ronda de preguntas. Les recordamos a todos nuestros participantes que aquí en los comentarios del chat de YouTube nos pueden ir dejando sus incógnitas y para que les vayamos leyendo acá y ellos nos ayuden a resolverlas. Por ahora tenemos una que nos dice William Darío González Espinel. Quiero entender, si me gano una licitación y no tengo el dinero, ¿ustedes prestan ese dinero para el proyecto y cobran un porcentaje? ¿Cómo es? No, William, nosotros hay un mecanismo dentro, voy a devolverme un poquito y es, la bolsa tiene uno de sus mercados básicamente, es el mercado de compras públicas, que ahí podrías entrar con esa figura que tú me estás mencionando, pero lo que estamos hablando aquí es el registro de facturas y es con las ventas que tú tengas, tus facturas, que ya deben ser facturas electrónicas, se pueden registrar a través de la bolsa. Y al registrarse a través de la bolsa, tienes el beneficio de que no debes pagar la retención en la fuente,
a los 30 días, sino que puedes diferirlo y pagarlo hasta que presentes la declaración de renta. Nosotros somos una plataforma, nosotros directamente no entregamos financiación, nosotros unimos, y así nos gusta decirlo, puntas. La punta que puede tener unos recursos y la punta que puede requerirlos, que es otro producto que en otra charla de pronto Fedega nos da un espacio para contarles un poquito más, que se llama Repo sobre CDM. Pero en este caso no es el producto, o como tú lo estás preguntando, nosotros no prestamos dinero directamente. También tenemos algunas incógnitas que nos llegan respecto a la facturación electrónica. O sea, temas como algo novedoso, sobre todo en el sector agropecuario. Entonces, es como que se empalme. ¿Les puedes explicar un poquito brevemente cómo es el empalme de la facturación una vez ya terminado con bolsa? Cuando se hace la facturación electrónica, de pronto ahí, si tú, bueno, no sé si Rodrigo quiere comentar el tema, pero básicamente lo que sucede acá es que la facturación electrónica es un mecanismo que lo que hace es pasar de papel a electrónico un documento, ¿cierto? ¿Qué hace una sociedad comisionista? Traslada la información de esa factura de manera electrónica a la bolsa. Entonces, el empalme prácticamente, digamos que no existiría un empalme como tal, porque ya esa información, el cliente se lo traslada a la firma comisionista, y la firma comisionista tiene un sistema o ingresa al sistema de la bolsa y hace llegar toda la información. Esto no requiere, lo voy a poner, digamos que no requiere algo adicional a lo que ya se viene haciendo. Lo que queremos mostrarles es precisamente esa ventaja de poder utilizarlo. Y cada sociedad comisionista, yo estoy viendo, pues está Rodrigo con nosotros, están varios en el chat mencionando y poniendo sus datos, porque ellos están interesados en asesorarlos y que cada persona dentro de su especialidad o de su individualidad, porque realmente cada uno tiene unas características diferentes, pueda conocer cómo se beneficia o cómo lo beneficia mejor este mecanismo. Nos pregunta Elda Domínguez, ¿las asociaciones deben hacer factura electrónica? Las asociaciones, no, desconozco si las asociaciones tienen que hacer factura electrónica. Entiendo que, y esa es una pregunta más directamente con la DIAN, no me atrevería en este momento, no sé si de pronto Rodrigo o alguno de los comisionistas que nos acompañan en este momento lo conocen, pero no me atrevería a decirles si tienen o no que hacerlo. ¿Sí? Se puede hacer la consulta directamente con la DIAN. Si quieren, igual ahorita conseguimos el link para que puedan hacerlo, porque ellos precisamente tienen pues establecido las empresas que deben y no deben hacerlo. Si me dan un segundo, yo creo que tengo por acá un tema. No sé si Rodrigo o alguien tiene. Sí, buenas tardes. No, yo creo que, o sea, la asociación como tal, o sea, como una persona jurídica, pues no debería, tener pues inconveniente con la facturación electrónica, ya que recuerden que esto ya es ley. Por consiguiente, toda sociedad ya debe iniciar, de acuerdo a los tiempos que estipuló la DIAN, la emisión de la factura electrónica. Ahora bien, para obtener el beneficio de la exención de retención en la fuente, pues no sería la asociación, sino serían los afiliados a dicha asociación quien pudieran tener pues este beneficio de retención en la fuente. Pero si la pregunta inicial es, ¿la asociación está obligada a facturar electrónicamente? Claudia, yo creo que realmente, de acuerdo a los plazos que estipuló la DIAN, como sociedades, ellos deben revisar para que cumplan con este requisito de ley. Sí, Rodrigo, y acá tengo el artículo. Dice que el artículo 7, resolución 42 del 2020, menciona quienes no deben facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, es importante revisarla, pero básicamente acá mencionan, por lo que estoy leyendo, les digo de la charla que salió esta mañana, que les comenté, son muy pocas las que no deben facturar. Hablan de bancos, hablan de corporaciones, hablan de cooperativas de ahorro, personas naturales no responsables del impuesto sobre las ventas, no deben facturar electrónicamente, empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten servicio de transporte público, hablan de personas naturales y pensionados en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades,
personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presenten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas y los prestadores de servicios desde el exterior. Esto fue información directamente y, como les digo, lo pueden encontrar en el artículo 7, resolución 42 del 2020. En ese orden de ideas, deberían hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Por ahora no nos han enviado más preguntas, pero aquí tienen las redes sociales y después estas conferencias, ¿no? Hay muchas veces que las personas no se pueden conectar en vivo, pero luego las revisan. Entonces, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes en caso de estar interesados para los trámites? ¿A través de las redes sociales, Claudia, o damos algún correo extra? Sí, mira, pueden contactarnos a través de la Bolsa Mercantil, a través de todas nuestras redes sociales. Se pueden contactar también con nosotros. Les dejo mi correo electrónico, claudia.carranzam@bolsamercantil.com.co. Y a través de todas nuestras sociedades comisionistas de bolsa, en la presentación que acabamos de hacer, están las 10 sociedades comisionistas con sus páginas de internet y sus datos de contacto. Adicionalmente, si tú quieres, podemos, no sé si Juliana de pronto que me está escuchando de nuestra área de comunicaciones, nos puede regalar el link para que puedan entrar o ingresar a través del link directamente a la página de la bolsa, que es www.bolsamercantil.com.co, y ahí encuentran las sociedades comisionistas también con sus respectivos datos de contacto. En este momento ya nos están ayudando para colocar todos los datos y dentro del chat, por lo que estoy viendo, también hay datos de sociedades comisionistas que se vincularon a nuestra charla del día de hoy. Claro que sí. A todos muchísimas gracias. Ya voy a colocar acá los links en los comentarios para que queden incrustados. Entonces, ahí los vamos enviando para que las personas... más adelante, si están interesados, pues puedan revisar todos estos temas que nos trajeron hoy Bolsa Mercantil y Bursagan. De verdad, muchísimas gracias a todas ustedes, Claudia, María Paula, Rodrigo, mil, mil gracias por estar con nosotros. Carolina, siempre es un placer estar con Fedegan. Sí, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Carolina, muy amable a todos los que se conectaron, Claudia y María Paula, un abrazo y muy amables por la invitación. Que tengan muy buenas noches para todos. Los esperamos el próximo lunes con un especial muy, muy importante que tendremos del Día de la Mujer. Vamos a tener una mujer ganadera hablando sobre la importancia del papel de las mujeres en la ganadería. Y el martes tendremos a Filipo de la raza Simmental. No se los pierdan. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches para todos.